Buenas, creo que el productor nos avisó, no sé, como que se le comió la lengua a los ratones, no sé, digamos que se está durmiendo ahí. Se quedó dormido. Pero sobre todo, calorcito. Sí, con este calorcito que la verdad aquí en el estudio de Opción hace mucho. Sean bienvenidos a otro programa aquí de Opción Juvenil, aquí ya saben que es su casa y sobre todo donde platicamos un poquillo más íntimo con aquí con todos los conductores de Opción Juvenil, de Opción.mx, de esta plataforma. Así que sobre todo yo quiero presentarles también ya a mi amigo y conductor de Opción Juvenil también, Chucho, por favor, Chucho. ¿Qué tal? Muy, muy buenas tardes, noches, en el horario que nos vean, día. Pues espero que una vez más aquí en su sección Opción Juvenil, pues vaya invitada especial que tenemos. Pues estamos aquí con el honor de nuestra conductora de Corazón para la Mujer, Monse. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos, por invitarme a esta su sección Opción Juvenil. Ya teníamos agendado desde hace Se cotiza. Varias semanas. Se cotiza podcast, mucho, pero Monse. Hay que andarla correteando porque es una persona muy, muy ocupada. No habíamos podido empatar los horarios hasta que hoy se pudo. Sí, sobre todo es eso, como mencionas, ya llevamos, yo creo que fácil un mes buscando a Monse. ¡Hey, Monse, no puedes venir! No, ¿qué crees que tengo trabajo? ¡Hey, Monse! No, yo no podía, o Chucho no podía, o no sé, al final las circunstancias no se daban, pero miren, ya está aquí y es lo bueno. Y sobre todo, pues para, tenemos aquí, vamos a hacer una tradición nueva, tú vas a ser la que inaugura esta tradición con todos los conductores de aquí de Opción.mx, y yo te quiero preguntar, ¿quién es Monse Morón? ¿Quién es Monse Morón? Pues yo soy una chica, o señora, ya no sé cómo quieran decirme, a esta edad ya no sé qué soy. Soy diseñadora gráfica de profesión, estoy en el programa de Corazón para la Mujer, aquí en la multiplataforma Opción.mx, trabajo de freelance, y lo que sea, las ventas, soy neni, pues ahí le buscamos poquito, de todo un poco. Bien, pues yo tengo una pequeña pregunta, ¿qué es eso que acabas de mencionar? ¿Qué es el freelance? El freelance es trabajar por tu propia cuenta, buscar clientes y tú eres tu propio jefe, así. Les cuento un poco. O sea, ¿entras de patrón? Yo soy mi propio patrón. Anda así. Yo así, soy mi propio patrón. Chécame la agenda. Juan, como, chécame la agenda. Jaime. Como el meme de Spider-Man de hace. Así soy. Entonces, ¿cómo decido ser freelance? Bueno, yo estaba en la vida Godín. Trabajé 8 años de vida Godín, que tiene sus buenas cosas como sus malas, como todo. Claro. Pues algo de... Trabajaba en una aerolínea, salgo de esta aerolínea y empiezo a buscar trabajo y pues me topo que los sueldos son algo más bajos, ¿no? Sí. Y yo dije, híjole, creo que no quiero. ¿Estás diciendo que no nos pagan lo suficiente? No. Antes de entrar a Opción.mx, yo ya estaba consiguiendo otro trabajo, pero eran horarios más extensos, a los que me pagaban más o menos igual, pues estaban en Santa Fe, Naucalpan, y dije, híjole, el trayecto pues es va a ser... Muy amplio. Muy. Entonces, digo, por... Gracias a la vida.
Al Señor. Gracias al Señor. Al universo. Manifestemos. Me empezaron a llegar clientes y entonces pues ya dije, yo ya para qué quiero trabajo, yo con mis clientes soy feliz. Y de pandemia acá, o sea, 3 años y cachito. Y 4 meses. Ajá, y 4 meses, pues yo trabajo por mi cuenta. Obviamente tengo que estar buscando clientes y mantenerlos, porque eso es muy importante. Claro. Porque hay muchos clientes que he tenido que quieren resultados, o sea, a los 15 días, y pues llevo redes sociales y hago invitaciones, hago todo lo que sé. Estoy incluido el diseño gráfico. Claro. Vasos, etiquetas, por ejemplo, cuando van a entrar los niños a la escuela, hago sus etiquetas para los cuadernos, los libros. Famosas etiquetas escolares. Las etiquetas escolares, claro. Entonces, yo me doy cuenta que puedo ganar más hasta de lo que ganaba en la aerolínea. O sea, me va mejor que cuando trabajaba en la aerolínea y pues mucho mejor que si me voy a un trabajo, que tengo que cumplir un horario, que de lunes a sábado de 12 horas trabajando, sí, y un trayecto. Un trabajo cotidiano, ¿no? Ajá, y que los trayectos luego son muy largos, ¿no? Si me iba a Santa Fe, o sea, tengo amigos que se iban a Santa Fe y me dicen, es que son 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Sí. Si es que no llueve, manifestación o algo. O si y es que no, si te no entras en la hora pico, porque ya ves. Exacto. Que el metro es un relajo, sí. Andas como que te meten cargando. No, hablando del metro, un pequeño paréntesis, voy a contar una anécdota bien cagada que me acaba de pasar en el metro. Pues yo la escuela todos los días generalmente y me regreso al metro, ¿no? Entonces me toca línea 2, venía justo de lo que es Tasqueña y me iba a bajar en Chabacano, ¿no? Y estábamos en viaducto y de repente, pues ahí generalmente la de Tasqueña, en la de Chabacano, se abre primero las puertas que bajan y luego los del otro lado, o sea, como en un andén donde bajas y luego en otro andén donde se sube, ¿no? Pues ya estaba acá, estaba sentado, el vagón estaba relativamente vacío, o sea, para hacer hora pico, porque me voy en hora pico y en el regreso de todas las escuelas estaba vacío, ¿no? Entonces ya me paro, me pongo enfrente de la puerta esperando, llega, literalmente nada más hace el sonido de la puerta y se va el metro y así como de... Sí, así como de... ¡Tarurum! Y yo de... No se abrió y de repente... Terminé en Pino Suárez y yo así como de... Se quedó dormido. No me quedé dormido. O sea, ni en San Antonio Abad abrió las puertas. Y todo así como, toda la rata así como de... ¿Para qué? ¿Qué? Sí, o sea, dije, no voy a llegar a 4 caminos o qué. Pero pues sí, como que sí fue así. Pero como de, no bajaron la... No, nadie. Entonces estábamos así como estúpidos así. Como el meme de John Travolta, ¿no? Que estás así y saco. Sí, así como, sí, así literalmente, así como, ¿qué pasó? Y ya, y todos nos bajamos en lo que fue Pino Suárez y obviamente nos bajamos al otro tren, ¿no? Y todo así como de, ¿pero qué? O sea, ¿qué necesidad? Me fue a dar una vuelta hasta Pino Suárez cuando yo me bajo en Chabacano. Bueno, fueron como 2, 3 estaciones, sí, ¿no? Se querían dar un tour. Me querían dar un tour por el metro de la Ciudad de México. No, pero, amigo, cabe de mencionar que no fuiste el único. También acá a tu servilleta le pasó. Una vez andaba ahí trabajando cuando no me dedicaba a nada de edición y todo eso. Antes yo trabajaba en un antro. Era ayudante de bartender, ¿no? Andas ahí, ¿no? Y una vez pues ya ves que sales ya en la mañana, 6, 5 de la mañana, dependiendo del horario. Y entonces me pagan todo, ya me iba en el transporte y dije, ya estaba en Ciudad Deportiva y dije, no, pues me voy a recargar tantito, ¿no? Y me quedé así tantito. La típica. La típica, ¿no? Si llevas gorra, te la pones como así. Sí. Para no dar el asiento a las embarazadas. No, o si no, luego, bueno, yo la generalmente, y ahí si la audiencia no me falla, yo aplicaba las de estaba viendo el teléfono y me quedaba así. Sí, de repente se subía acá. Pero es que no, siempre me pasa que cuando cedo el asiento, es una señora con 40 cajas de cosas randoms, o sea, es que trae que los juguetes, que las frituras, que las sillas, casi casi se trae hasta un asador, una estufa, y yo así como de, ah, o sea, pero pues obviamente lo cedo, okay. Pero pues hay veces que sí aplico la de... Ah, ok. Sí, no, yo aplico, realmente me siento en donde está como el tubo, ¿no? Entonces yo aplico, estoy acá y aplico la de... Oye, ¿y nunca te han despertado así de joven? Joven. Una vez sí, una señora, pero así como, joven, no me quiere dar su asiento, y así como de... Como que sí me incomodé, ¿no? Gracias a Dios ya iba a bajar en esa estación, ¿no? Entonces como que me fue ese rato incómodo, pero pues sí, hay señoras que te paran y es como de,
acá. Déjenme dormir. Sí, déjenme dormir, uno viene cansado. Estoy en exámenes finales. No, y aparte pues es el estrés, el cansancio, y aparte luego vas así, y o sea, y cuando te sientas en el metro es una joya, de verdad, es una maravilla. ¿Quién sabe acá a qué santo le rezaste, manifestaste mucho? No sé, literalmente los astros se alinearon y conseguiste asiento para que una señora venga y te lo quite. Pero bueno, oye, pero no, seguramente luego lo vamos a ver en memes, ¿no? Sí, hay memes que... Sí, yo así, literalmente me van a ver así. Así, así, así. Así. No, que estaba ya acostado con el de al lado. Sí. Sí. O que ya te fuiste para el lado de la ventana. No, sí, está muy, muy rico. Porque se frenó y casi se cae. ¿Qué pedo con esos frenones del metro? De verdad, yo cada vez, o sea, viajo mucho en el metro, cada vez los analizo y digo, son sin sentido, porque, por ejemplo, estás ya saliendo, ¿no? Y pues el metro se va encarrerando. Pero pues es que no podrían frenar decentemente. O sea, de repente van acá así normal, ¿no? O sea, van saliendo, se van saliendo, frenan total y vuelven a avanzar. Y así como de, ¿quién era más fácil frenar despacito y luego volver a avanzar? Hay que hacer, o sea, todos como que se agarran. Es de... para que Gael despierte. Ey, no traes marrano. Sí, Gael despierta, ya vamos a llegar a Chabacano. Ay, no, sí pasa. Es pero por eso. Mucha, y luego, una vez me pasó algo muy cagado también en el metro, que pues, iba así, ¿no? Y ya llegué ahí a General Anaya, que es donde me subo, iba ahí, y de repente, no pasaba ni un metro, y así como, chale, ¿no? Así, a veces dices, no, pues hay retraso, ¿no? 15, 20 minutos, pasó media hora, ¿no? Y yo así como, no, esto ya no es normal. Chequé Twitter, y en el Twitter del metro de la Ciudad de México decía que se le había ponchado una llanta al metro, y así como de, ¿cómo se le ponche a una llanta al metro? Pero pues ya después me tuve traigo que... Traigo mi gato. No, así como de... papito, te ayudo, pásame la llave en cruz, ¿no? No sé, acá la cabimos. No, pero pues sí fue así, me tuve que esperar como una hora y media, ahí como de, chale, ¿y ahora qué hago? Porque pues, no sé, no pasa, o sea, el camión... Como toda gente, yo creo, ¿no, amigo? Es, pues, sí. Bueno, veo meme, ¿no? Sí, o sea, te sientes ahí y pues cada vez se va llenando más. Y luego cuando se reanuda fue así como de, tuve que esperar como 4, 5, entonces sí es como de sopas. Bueno, pero ya te dan tu certificado del metro, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Sí, ya. Ya puedes llegar a la escuela o a tu trabajo y, oiga, traigo mi certificado de que el metro se paró, sí, ¿no? Sí, sobre todo es eso, porque ¿qué pasa siempre? O sea, o hay retrasos. La línea 8 es la línea más caótica que conozco. O sea, hay retrasos o cuando llueve poquito, de repente el metro descompone. Sí. Pero pues, o sea, es... Bueno, el metro y el tráfico en general, sí. O sea, parece que les activan un chip. Sí, así como de, tráfico, llénate, gotitas, ciudad. ¡Pum! Sí. Desastre. Sí. Ya cuando menos dicen todos como tipo hormiguitas que somos, porque somos tan diminutas, eso cae de dimensionar, y se junta, se acumula la gente que ya no sabe ni para dónde moverte, ni para dónde hacerte, pero pues bueno, ese no es el tema porque nos estábamos desviando. Sí, unas anécdotillas ahí en el metro. Del metro. Ajá, y pues bueno, ahí pues estábamos ahí contando algunas profesiones que tenía mi buena amiga Monse, aparte de que pues vendes cosas que y bueno, eres una gran diseñadora, porque cabe de mencionar que no cualquiera se avienta a alguna maestría, carrera. Hoy en día las épocas ya cambiaron. No, y es más, el freelance, te puedo decir que ni siquiera el freelance es para todos. O sea, porque el freelance, digo, como la vida godín, tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Vale, ¿sí? ¿Qué te puedo decir del freelance? El freelance, digo, se los decía hace un momento. Mientras tengas clientes, o sea, de verdad, desde que yo me quedé sin trabajo, gracias a toda la corte celestial, he tenido clientes y se me va uno y viene el otro y así, de verdad. ¿Es un siempre, cambiadero? No. Pero, no es un cambiadero, pero sí he tenido clientes que te digo, me piden resultados a los 15 días, un mes, y la verdad, muchas veces es muy difícil porque el cliente no quiere, no te da las herramientas para que su producto o servicio pueda crecer. O sea, como que todo te lo deja a ti y él no se quiere involucrar. O sea, pues porque sí sabe que porque te está pagando algo, así de, ay, tú haz todo. Sí, o sea, como de, yo te estoy pagando sí a ti. Ajá, sí, pero yo necesito que me informes de los precios, de sí, promociones, todo. Entonces, y las ventajas es que, pues, yo estoy en casa, trabajando desde, sin salir, en mi celular, en la computadora, pero, pues, no tienes hora. O sea, sí, te despiertas súper temprano,
y termino, bueno, yo termino tarde, pero pues la verdad porque tengo varios clientes. Igual si tuviera uno y un freelance, digo, ganas lo que quieres, la verdad. O sea, lo que pongas, al final tú te pones precio de tu trabajo, ¿no? Sí, yo pongo mi precio y podría tener solo un cliente. Por ejemplo, opción podría ser solo un cliente. Y estaría ganando tanto, ¿no? Pero yo quiero más. Yo quiero ganar más. Siento que ahí entra más como la ambición, ¿no? De cada persona. Las ganas de cambiar. Pues tener, ¿no? Porque al final de cuentas, si te conformas con 5 o, no sé, 10 personas, pues te quedas con esas 10, 5 personas. Y, pues, digo, ya la ahora sí que el gusto, no sé, o la necesidad de la gente por querer ganar un poquito más de dinero, pues... Está chido, ¿no? ¿Quién no ahí atrás de la pantalla no le gusta generar un poco más de dinero, irse con su chica, no sé, salir con los cuates de fiesta ahí por ahí? Y sí, es muy, muy difícil. Se va mucho el dinero, de verdad. Es muy, muy, muy difícil, la verdad. Sí, y digo, la verdad es que pues yo anteriormente pues no tenía un sueldo tan malo. Igual no era así súper guau, pero pues te acostumbras a vivir como ganabas antes. Entonces, sí, es un poco difícil bajar tu estilo de vida. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues, trabájale más, búscate huevos, otro. Papi, ahora sí, tú puedes, papi. Sí, digo, la verdad es que sí es muy matado porque, pues, tienes un jefe acá, otro acá, ya te pidieron esto, ya te pidieron acá. Entonces, luego el estrés así de, ¡ay, espérenme! O sea, y por ejemplo, ¿trabajas desde casa? O sea, ¿tienes como tu estudio en tu casa? O por ejemplo, puedes... Me imagino que al final es como una computadora, ¿no? O sea, puedes ir, por ejemplo, el típico cliché que te vas acá al Starbucks y te pides un café 20. No, siempre trabajo desde mi casa. Obviamente, cuando luego salgo... Ese cliché es cuando vas y conoces al cliente y le dices, sí, te ven al Starbucks y, ay, sí, yo lo pago. Y les empiezas a aventar, pues, el choro. El verbo, ¿no? El poderosísimo verbo. El verbo para que el cliente te diga, ah, sí, contratada. Pero no, por lo regular es en casa, a menos de que te pidan ir a la locación o... Como por ejemplo aquí que te piden, bueno, lo de es imposible hacer el programa en tu casa, ¿no? O sea, exacto. Tienes que venir aquí. Pero la verdad es muy raro porque esas cosas pues te cuestan. Al cliente le cuesta, o sea, que yo vaya a su domicilio y que, por ejemplo, haga los TikTok. Oye, o no algo. Te, ¿no te ha costado así, perdón que te interrumpí, no te ha pasado que luego así te dicen, no, te veo en tal punto... Pero luego ya no te quieren pagar como en tal punto. Claro. Lo de tu ida o que te digan, no. No. Pues es que... Los famosos viáticos, ¿no? Ajá. Hubo dos clientes, deja de tú de los viáticos, hubo dos clientes. La verdad es que no sé si llamarme buena onda o bondado, otra cosa. Bondado, carismática, pero, sencilla, humilde. Yo les he trabajado y hay dos clientes que llega la quincena y no me pagan. Hey, clientes, no se hagan pendejos ahí, por favor. Uno sí me pagó, después como de 3 meses, obviamente le dejé de trabajar, dije, ya no te voy a trabajar hasta que no me pagues. Nombres, dice acá. Funa. Al principio lo entendí porque justo fue pandemia y trabajaba en una escuela, oye, es que pues no estamos teniendo los mismos ingresos por la pandemia y las escuelas. Y le dije, no te preocupes, yo te espero, soy comprensible. Eres un buen cliente, pero ya cuando pasó muchísimo tiempo, ya vi que estaban otra vez, pues, vendiendo bien, dije, oye, pues, ya necesito mi dinero. Ah, la próxima quincena. Y así me trajeron como 4 o 5 meses, ya que dije, mira, ya lo voy a soltar, Y al final y no recuperaste nada. Al final, digo, creo que estuvo mal, puse un estado en mi WhatsApp, como que... La loba tirando indirecta. Sí, un tipo de, la loba no se voltea a ver sus gatas. Y dije, ya lo voy a soltar, solo me quiero despedir con un estado. Lo vio y al siguiente día me dijo, pasa el jueves por tu dinero. Y yo... O sea, tuvo que esperar que le tirara la indirecta para que te pagara. Sí, yo dije, ya no me pagó, lo voy a soltar. Dije, cada quien. Y... pero me despedí con ese estado y sí me pagó. No. Pero tengo otro cliente, dije, ya no voy a ser tan tonta, solo pasaron como 3, 4 días, oye, mi dinero, nada.
Y me trae, ahora sí, y ahora sí. Y así que fui clara, oye, wow, necesito mi dinero porque pues tú no sabes qué gastos tienes. O claro, sea, obviamente, imagínate que yo pagara una renta. Una renta o X cosa. O que al final pagando, no sé, tu carro. Sí, al final es mi dinero que yo ya trabajé, que me lo merezco. Uh-huh. Y las personas, los clientes no saben. Y este cliente sí, ya fue como que, bueno, no me pagó. Ya también dije, lo voy a soltar. Ese también me... Fue una quincena y un logo que le hice, nunca me lo pagó. ¡Oh, wow! Y pues, dije, pues ahí, igual... ¿Esa persona? Igual le puedo ir a buscar, sé dónde está su negocio. Dije, mira, afortunadamente, como les digo, nunca me ha faltado trabajo y siempre me han llegado clientes. Y dije, de comer no me muero. Llegó. Para comer hay. Cada quien... Las sabe las acciones facturan. las acciones que hace, pues allá él. Claro. ¿No? No, sí. Y... Pero pues qué mala onda, ¿no? Porque, o sea, a pesar de que tú les brindas la confianza, de que tú les, no sé, les consigues las cosas que, uh-huh, que el cliente pide y que al final se las entregues y te digan, bueno, te las pago después o te las pago dentro de 10, 15 días. Y es así como de... Pues llega la semana, llega el mes y no ves los cambios y dices, a final de cuentas, pues sí que... está mal del comprador porque, pues, pierdes tiempo, pierdes dinero y, pues, te ¿y quedas como... Oro? O sea, el tiempo es dinero. Y es exacto, la conversión al final. Exacto. Pierdes el tiempo, perdiste dinero, perdiste la oportunidad de conocer nuevos clientes. A lo mejor en esos momentos que íbamos a vernos, pero tú dijiste, no, pues es que ya tenía agendado a este cliente. Y a lo mejor, o sea, eso uh-huh, como que te resta puntos con el cliente, ¿no? Porque pues va a decir, ah, está muy ocupado. Al final es, el tiempo es dinero, o sea, está feo decirlo, está culero, la verdad, decirlo, pero pues el tiempo pero es sí, dinero. Pero sí, mi tiempo es dinero, o sea, sí, porque yo le trabajé y así de, bueno, ¿y mis dinero? Sí, o sea, y de hecho tengo me decían, que comer. Sí, es que digo, la gente no sabe, digo, gracias a Dios, pues tenía otros clientes, y pues con eso salía, ¿no? Pero ¿cómo sabe este cliente que no iba a pagar la renta o que era para comer? O sea, el cliente no sabe y no le importa. Al final el cliente solo te paga. ¿Y no te han aplicado la típica, perdón por interrumpirte, la típica, por mí tragas? Ay, no, jamás. Hay mucha gente que dice, no, perra, no, y te dice, no, pues es que por mí tragas. Y su perra no, madre, jamás, no, y que creen que no. Por eso. Qué bueno. Te digo, le hago... O sea, las ventas, que ahorita las tengo un poco abandonadas, porque pues sí he tenido muchos clientes. Uh-huh. Pero al final pues ya tienes como un trabajo formal, donde entras, tienes hora de entrada, hora de salida. Ya lo que ganaba en las ventas pues ya me lo da un cliente, entonces pues ya como que... Ahí se compensa. Se compensa, claro. Sí, y digo, ya... Me dijeron con este cliente, es que cierran la cuenta y di... Bloquéalo, quémalo, fúndalo en redes sociales. Y yo dije, no, la este verdad bro es que no paga. No soy así. No, y ha visto varios grupos, por ahí que yo tengo en mi Facebook, donde hacen, no sé, compra de una moto o de un teléfono y... Oye, tengan cuidado con fulanito, sí, o Petrito o Pablito, porque no paga o te queda mal. O... Me dijeron, quémalo, o sea, ciérrale la cuenta, porque le llevaba cuentas de Instagram y de Facebook. Y me dice, ciérrasela, quítalo, o sea, porque también, obviamente, ahí lo hice administrador. Uh-huh. Y le dije, no, o sea, la verdad es que yo no soy así, que él se quede con sus cosas. Claro. Y pues ya, no me ha faltado. Y bueno, pues eso es lo malo del freelance, ¿no? ¿Y la parte buena? Y la parte buena, pues es lo que les decía, que pues estoy desde mi casa, que... No tienes horario, o sea, al final no, tengo, no te tienes no que tengo pararte, horarios. No te tienes que parar temprano, o sea, acá, que el bañate, que ya te hizo tarde, sí, que el tráfico. Luego que... ya es bien tarde y así de, ¡ay, no me he bañado! El que ahorita, tráfico, justamente, ¿no? lo ya como... Te presiona, ¿no? O sea, dices, me paro 7 de la mañana y ya a las 7 tengo que estar desayunado y tengo que estar cambiado, bañado. Y pues la verdad es que pues sí, está muy, 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 muy ahí. Muy, muy tensa la cosa. Sí, porque, la verdad es sí, que... Sí, sí me pasa a mí de que... De repente... De repente, sí. O sea,
ves, pones tu alarma y te paras 7, ¿no? 10 minutos más. Sí, ah, sí, te quedas ahí dormido. Y 10 minutos más, ¿no? Por ejemplo, me pasa mucho en la escuela. Pero a mí, por ejemplo, yo me paro a las 5 para irme a la escuela, ¿no? O sea, para bañarme, arreglarme y aquí irme a la escuela con calma, ¿no? Uh-huh. O sea, 5:30 y ya, de plano, ya no desayuné y ya. Sí, sopa. Y yo desayuné en mi casa. Estoy desayunando y estoy trabajando, estoy comiendo y estoy trabajando. Wow, yo no puedo hacer eso. Yo sí. Desayunar, sí, desayunar, lo hago casi diario. Y luego estar trabajando, ¿no? Comer, como que ahí comer que... casi no. Desayunar sí es de ley. Desayunar y estar. Comer sí es de repente, a menos de que sí, o sea, comer manden es algo importante, así, ¿no? Sí. Digo, estoy en mi casa y está como súper bien. Es tu espacio. ¿No? Mi espacio, mi música, lo que mundo, yo ¿no? quiera. Al final es o sea, tu zona de confort. Sí, o sea, ando en chanclas, no importa, nadie me ve. Claro. Entonces, es está padre que como en mi casa, que no gasto. Por ejemplo, cuando estaba en la vida Godín, pues sí, me iba a la fundita, ¿no? O que, bueno, vámonos a algo más. Sí, que al Tox, ¿no? O sea, que vamos al Tox. Acá. Okay, ya es cumpleaños de alguien. Hay que festejarle. Hay que festejarle al cumpleañero y hay que pagar todos. También eso se extraña. La vida Godín también tiene como sus cosas buenas. La convivencia. La convivencia. Conoces más gente, ¿no? Ajá, o sea, sí te distraes. Pues que cada 15 días te llega tu dinerito, ¿no? Del freelance. Mientras tengas cliente, pues está bien. Pero el cliente el día de mañana te puede decir, ¿qué quieres? Ya no. Y, por ejemplo, ¿tú cómo estableces en tu freelance cada cuando te paguen? A lo mejor es como una renta mensual, como tipo Netflix, semanal. Yo se los dejo abiertos. La verdad es que les digo, si me quieres pagar semanal, quincenal. Mensual, quincenal, no ay, tengo problema. Mientras me pagues... Anual. No, tampoco anual. Mientras sea semanal, quincenal o mensual... No tengo problema, digo, ya es cosa que yo me administre con mis dineros, pero no tengo problema, eso se los dejo abiertos. Y la verdad es que la vida Godín, pues sí, te deja muchas cosas buenas, el compañerismo. Por ejemplo, yo me acuerdo que cada mi cumpleaños, que era mi cumpleaños, pues me hacían el súper arreglo, todo el mundo me llegaba, sí. Regalos, el pastelito, y pues ahora en mi casa así como que, bueno... Mi pastelito, ¿no? Sí, yo me pongo las mañanitas. Hoy desayuno así, ¿no? En el comedor. ¡Vámonos! Cosa diferente. Y pues, por ejemplo, las fiestas de fin de año. Perdón por interrumpirte. Vamos a tocar un poquito eso. ¿No les ha pasado que, o sea, por ejemplo, me cuentan mis tías o mis anécdotas, ¿no? Que, por ejemplo, la rifa, ¿no? O sea, que generalmente rifan pantallas, licuadoras. En el trabajo, en los trabajos grandecillos, bueno, rifan pantallas, licuadoras y algo así. Y, por ejemplo, yo tengo una tía que, por ejemplo, bueno, son dos tías. Una tía ya llevaba mucho tiempo trabajando en esa empresa y que siempre se sacaba que los 1,000 pesitos, que los 500, que la tacita, o sea, cosas chiquitas, ¿no? Sí. Y de repente entra mi otra tía igual a trabajar a esa y se saca la pantalla. O sea, en su primer año se sacó la pantalla. Así pasa. Son muchos, es como una coincidencia. Sí. O sea, la suerte, ¿no? Al final. A mí nunca me tocó nada. ¿No? Pero, o sea, sí, a compañeros sí les llegó a tocar. Y uno, como era una aerolínea, un viaje a Francia le tocó así todo pagado. ¡Ah, qué pena! Y obviamente regalaban viajes, con todo incluido. A playas casi eran todos. O sea, Cancún, Puerto Vallarta, Acapulco. Había muchos viajes. No olvidemos al querido Oaxaca, que hay playas muy buenas. Ah, sí, sí. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Mazunte. Bueno, que es un poquito lejos de Oaxaca, pero... De Oaxaquita. Y entonces regalaban eso. Y decían, por ejemplo, mi papá fue de los fundadores... Y decía, cuenta la leyenda, que el de los primeros años, que eran muy pocos empleados, sí regalaban carros, así que era así, sacarte un carro super top. Ya lo último, que ya éramos miles y miles de empleados, pues ya así de un iPod, cuando todavía estaban un iPad, los iPods. 100 pesos. No. Pero, ese era mi sueño. Yo cuando estaba más chiquita, tenía ahí 15, 16 años, siempre tenía, hasta la fecha, siempre que...
quise tener un iPod, ya ves que estaba el gordito y el flaquito. Sí. El shuffle, ¿no? Ajá, no los conozco, la verdad, desconozco de ahí. El primerito blanco, es que sí, yo lo tengo. Ah. Era así, era el shuffle, después salió el cuadradito. El cuadradito. Que no lo tenía como para mover. Ajá, y el circulito. Y que quién sabe qué. Sí, los iPods después eran muy buenos, no sé por qué. Bueno, es que al final ya es inútil. Se volvieron tipo iPhone. Sí, el último que fue el quinta generación. Ese yo lo tengo y es como un iPhone. Es un iPhone y al final dijeron, ¿para qué hacemos un iPod si fácilmente te puedes comprar un iPhone? Sí, mejor le metemos más capacidad al celular. Ah, y hasta eso, capacidad, no sé, que de repente estás acá, volteas a ver tu celular, tiene 100, volteas acá y ya tiene 2%, ya se te apagó. Entonces, pues yo creo que yo les recomiendo, pues es que les digo, es dependiendo de cada quien. El freelance tienes que ser muy organizado, porque no es para todos, la verdad. O sea, si eres de que, me levanto a las 2 de la tarde. ¿De qué? Porque piensas de que ya le estás manejando a cierta persona, pues no sé, alguna mercancía y dices, bueno, pues ahí lo tengo, ¿no? Y ahí cuando me pague, pero pues realmente, pues sí. No, y es que lo importante es que sigas manteniendo al cliente. Claro. Sí, porque al final se encuentra otro freelance y dice, no, ¿sabes qué? Adiós. Siempre es importante, pues, que le tomes seriedad a todos los clientes. Digo, al final es un cliente y, pues, te está pagando por tu trabajo. Pues sí, al final es tener esa seriedad, ¿no? Pues nos comenta producción que ya se nos está acabando el tiempo, así que vamos a unas últimas preguntillas. Sobre todo, ¿tú qué quisieras decirle a la audiencia que nos ve de Opción Juvenil? Una audiencia un poquillo más joven a lo que está acostumbrado la corazón para la mujer. Más rebelde. Desatada, más acá perrona. ¿Qué le quieres decir? A todos los chavos que nos están viendo. Esto está muy queso pluma, dirían los chavos. Pues que sí, digo, pueden ganar lo que ustedes quieran como freelance, nada más sí es trabajarle muy, muy duro, pero pues también tiene la vida godín sus beneficios. Yo creo que tienes que pasar por las dos etapas para que tú decidas cuál te gusta más, si la vida godín o el freelance. Pues sí, al final es lo que tú decías. Y, por ejemplo, tu amigo, unas palabrillas ahí finales para cerrar este ¿para podcast. Yo ser freelance? No, o sea, de lo que opinas, o sea, no se puede decir desde... No, tú pues, ya, pues, escuchándome, ¿a ti qué te gustaría más, el freelance o la vida godín? Y conociéndote. Pues, bueno, yo siento que yo conociéndome, sería más como... ¿Godín? Un poco. Ah, tú te ves godín, tú te ves godín. Godín, sí, la neta, porque un tiempecillo ahí, por ahí, anduve vendiendo chanclas de, para ahí, comodillas, sí. Y se parecían como a las Boss, las de las Yeezy, sí. Las chanclitas, y la verdad sí sacaba, era realmente, no le sacaba mucho, pero era buen negocio. Era buena, ¿no? O sea, al final comías ahí. Bueno, no comía de ahí porque obviamente pues trabajaba aquí, entonces era así como un extra nada más, entonces ya de repente era como que... ¡Qué hueva! Ajá, como que... O sea, sí me llegaban mensajes de varias personas de, oye, ¿te puedo ver en tal estación? Y era así como de, ok, ay, no, sí, pero ya después de que lo tenía que ver, ya como que decía, bueno, no, mejor no voy. Entonces, pues realmente yo quiero decirles a todas esas personas que obviamente si piensan hacer, no sé, algún negocio, hacer godín o o el otro, pues realmente pues que le pongan empeño, porque pues no es fácil, se mira fácil, pero no es nada fácil, y pues obviamente pues cada uno pues está su empeño y su esfuerzo, y pues pues es todo lo que les puedo decir, que pues a aquella persona que le quiera echar ganas o que lo vea como un hobby o no sé, hay que al que quiera matar su tiempo en eso, pues pues solo les puedo decir que pues le echen ganas, porque pues las cosas están subiendo aquí. Pues sí, y al final yo solo una última reflexión, que pues así vendas tacos, así claro. Vendas no sé, cámaras, así trabajes de godín, así seas no sé, vendedor ambulante o algo así, pues siempre trata de destacar y de ser lo mejor que puedas, ¿no? Al final siempre es el mejor vendedor, ser el mejor godín, ser el mejor, o sea, trata de siempre ser mejor, pues para aspirar a ser más personas. Y bueno, este fue el podcast, esto fue Opción Juvenil. Aún no tenemos un saludo designado. Yo decía adiós, bandita, pero pues ya está Chucho. Corto, entonces, adiós, largo. Corto, largo. Nos vemos a toda esa banda de YouTube. Corto, largo. Nos vemos. Nos vemos. Pásenla chido, donde quieran que nos vean.
¿Qué es esto?